Lo que te decía Rosalía, bueno, más bien lo que tú me decías, es el tema de cómo la música puede unir a países o a ideologías distintas, ¿no? ¿Por qué crees que la música tenga ese poder para traspasar fronteras, incluso ideologías, ¿no? Sí, creo que el que hace música hace algo bondadoso, algo bueno, es dar y además es como que despojarse. No hay otra forma más que despojarse de los egos y despojarse de... Cuando tú tocas o cantas, pues es realmente una veracidad, una verdad. Y creo que lo hemos dejado a veces a los antepasados, ya lo hicieron. Hay que seguir practicando esa amistad, en nuestro caso por medio de la música, porque nos especializamos en música. Habrá otros que se especialicen en otras cosas, en los gobiernos, y sabrán hacerlo, pero nuestra mejor forma, pues, es por medio de la música y sobre todo porque la música siempre nos hace mejores seres humanos, nos hace, sobre todo es dar esa capacidad de dar. Y el que recibe, pues se le agradece. Entonces, por ejemplo, por eso es recíproco la música. Simplemente el que te escucha te está permitiendo. No habría forma de yo ser una cantante si no hay alguien que me escuche. Y es siempre un dar y recibir, dar, recibir, dar, recibir.